familia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, en realidad, bueno, son las 12:10. Ciudadano a pie, Álvaro Gómez, Arturo Jiménez, Julio... Litín. Digámosle Litín nomás. Programazo el día de hoy. Todas las redes sociales conectadas con ellos. Es que son tan menos. Yo los extraño. Los extraño cuando están los tres juntos. Ustedes también, me imagino. CF Radio, la radio de la música chilena, con este programa que para mí, este espacio, tiene el sentido de lo que es la radio de la música chilena. Es el programa y el espacio donde nosotros dedicamos el tiempo que merece a cada uno de los artistas chilenos que están haciendo, puta, con más esfuerzo que la chucha, weón, patria, que la están rompiendo, que se la están jugando. Tenemos una invitadaza que para mí, parte de mi familia. Es más, el color de su pelo ahora es un homenaje a su gurú. Es verdad. Como ves, a su jefe. Todavía usted no puede hablar, usted está muteada. La gente no puede escuchar quién está todavía hasta que yo la presente. Oye, bien. Bueno el look. Buen look. Oye, bueno, yo estoy compartiendo, pero qué rico compartir. CF Radio, la radio de la música chilena, hoy día... Mediodía, hoy día no hizo tanto frío como ayer. Cevita, ¿cómo le fue a usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta de su vida, Cevita? Bien, acá estamos, maestro, radiando. Oiga, ¿cómo estuvo su programazo hoy día con bien. Artistas chilenos? ¿Ah? Sí, estuvimos conversando con Conejo, la banda Conejo. ¿Y? Bien, lo pasamos bien. ¿Usted lo pasa Hablamos bien? De música. ¿En serio? Sí, me encanta la música. En esta radio se habla de música también. No solo hablamos, a veces se habla de música. No solo hablamos como en el programa de ayer, que las chiquillas me tiraban. Me querían comer. Dieguito, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle. Veo que hoy día también tiene sueño. Como todos los días, maestro. Usted nunca está despierto al 100. Correcto. Pero eso es maravilloso, ¿ah? Sí. Eso además lo hace más atractivo. Sí. Obvio. Obvio. Pero no, sí, con toda la energía. Hablando de energía. Nunca hay que dejar de soñar. No, eso es. Buena. Nacho Morán está allá. Es que él ya no está igual que ayer. Él ya desapareció. Yo estoy en modo profesor. Bien. Esa es la actitud. ¿Qué hace él ahí? Usted es el gran profesor. Quiero decirles, Nacho Morán. ¿Cuál es su correo, Nacho Morán, para que clases de batería? Nacho AMP. @gmail.com. @gmail.com. Usted escribe por clases de batería, recomendado por Carlos Figueroa a Nacho Morán. Y se puede conectar inmediatamente y aparecer siendo un baterista de esos gigantes. Como lo que tiene y usa Claire Canifru, que es nuestra próxima invitada en CF Radio. ¡Mira, moví el micrófono! ¿Qué? ¡Póngale la cortina esa! ¡Mira, mira! Claire Canifru con nosotros, señoras y señores. Buena. Vale, veamos. Es buena. Sí, buena, cero onda. No, es que me quedé pegada pensando en... ¿En qué? Nada, estoy puro bueno. Estoy puro bueno. ¿Cómo estáis, Claire? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Oye, hace calor. No, soy no, yo. No, está rico, está bacán. Chucha, que tengo calor hoy día. Bueno, ayer estaba cagado frío. Sí, hace más frío que la chucha. ¿Qué es de su vida, querida amiga? Una gran guitarrista para la gente que está conectado hoy día en CF Radio. Mira, vamos a hacer un saludo primero. Uh-huh. Ya la saludamos usted. Nuestra estrella, nuestra invitada. Marcela Carrasco está conectada. Ingrid Villalobos desde Angol. Romeo Yarzún desde Padre Hurtado. Marcela Carrasco dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde Viña. ¿Usted conoce Viña? Conozco Viña. Usted ha estado muchas veces en Viña, ha estado muchas veces en la Quinta Vergara. sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues allá también vendemos maní. Ay, güey, bueno, todavía hemos estado vendiendo maní. Chris, dice Chris N. Grande Claire. Chris N. Sí, es un amigo, un buen amigo que va siempre a los shows cuando... Buena, de esos amigos que uno... Se agradece. Sí. Un abrazo para Chris. ¿Sabes quién más? ¿Qué otro Chris? ¿Cuál? Chris Burgos. Oh, Chris. Saludos a la cámara 88. Aquí, está en la 88. Chris, un saludo grande. Te llevo en mi corazón siempre. ¿Quién no quiere a Chris Burgos? Sí, ¿quién no lo quiere? Yo era que estaba arboncito, así, bueno, se mina. Mino. Siempre ha sido Mino. Siempre ha sido Mino, sí, Burgos. Siempre ha sido Mino. Lo que pasa es que no se le nota. La Ale está conectadísima contigo. Mi Ale. Ahí está. Todo el mundo te está saludando, Claire. María Badilla, hola, desde Talca. Talca. Desde Talca. Oye, ¿cómo se conecta toda la gente, weón? Claire Canifru, ¿cómo está ahí? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está tu música, weón? Bien, estoy con harta actividad. Saqué el disco nuevo en abril.
Así que lo saqué con un crowdfunding. Así que siempre, siempre agradezco a la gente que se puso con eso para poder hacer este sí, disquito. Porque igual cuando eres artista independiente de rock, es la cagada, weón. Ahí está el Loli. Es la super cagada. Mira, yo quiero contarle a la gente que está conectada. Mira, tú decís, ¿para dónde está mirando este weón? Yo miro mi cámara. Ah, ya. Entonces, así yo hablo con la gente. Sí, pues. ¿Cachai? ¿Cómo he aprendido? Antes yo así como, sí, claro, no. Yo miro a la gente que está conectada a través de CF Radio por todo el mundo. Oye, yo debo comentarles a las chiquillas, a los chiquillos que están recién conociendo a la Cleo, que es una guitarrista a la cual yo tengo la oportunidad de... ¿De cuánto nos conocemos, Cleo? Por lo menos de años, por lo caleta, menos. Caleta. Pero mis primeras pegas así, pro y cuáticas, fueron contigo. Sí, pues. Ayer hablábamos de No te olvides de la canción. Ah, que esa es la parte de la Cleo, la parte de... En la música está tu proyecto, tu lado artístico, el otro es el lado del músico, que claro, evidentemente... La pega, pues, bueno, ¿cachai? La Clara ha estado con nosotros en la orquesta del Festival de Viña del Mar, ha estado en las oberturas del Festival de Viña. Ah, sí, de veras. Sí, sí, ¿te acordáis? Con ¿cómo se llama? Tito Bertrán. Con la Patti. No, la Clara. Yo no podría decir que soy tan joven, po. ¿Yo? En la música, lleváis hartos años en la música. Sí, nosotros nos conocemos hace como 10 años, yo cacho. ¿Y tú ya estabas antes en proyecto? Con el Mariano. Con el Mariano. Ahí empecé. ¿Cómo llegáis a la música, Clercita? Para que la gente vaya conociendo, porque la Cler es guitarrista, compositora, cantante, weón. Ahora veo que es... Corina, quiero ser como tú, claro. Quiero ser como yo. Me voy a hacer chasquilla. Yo me voy a encrespar un poco el pelo. Voy a encrespar un poquitito el pelo. Sí, ¿cómo llegué a la música? No, de chica, es que en mi caso siempre mi mamá cantaba con la Gloria Benavides en un programa para niños. Buena. Ah, yo no sabía esa parte tuya. Sí, vieja. Sí. Ah, no me la habías contado nunca. Sí, pues. Y mi papá, por otro lado, tenía como su banda de rock. Entonces, desde chica siempre estuvo muy presente el tema de la música por mis papás, sin que ellos fueran músicos de profesión. Perfecto. ¿Cachai? Perfecto. Y a mí siempre me gustó, entonces. Como que fue como inevitable. Inevitable. Sí, y después estudié otra cosa entre medio, sociología, pero... ¿Estudiaste sociología? Tampoco me habías contado esa weá, Claire. Tipo, ¿sabes que hay tres años que me habías ocultado? Me habías ocultado cosas. Es que hay cosas que no quería que subiera ahí. No quería que subiera. Ahí está, pues eso nos indica todo. El humor que tiene la Claire es maravilloso, chiquilla y chiquillo, ¿eh? Ah, a ver, si weón. Ya vamos a hablar hasta de tus virales. Mira, si me traí un copete, yo... ¡Sí! ¡Sí! No. Tráete una Pilsen. Mira, ¿sabes qué? Una Pilsen debería haber auspiciado hoy el espacio con la Cler. Nachito Morán está conectado, por supuesto. Daniel Robles, oiga. Es producto del café. Grande Cler, dice. Daniel. El Dani. Bajista de hijos de algo. Sí, otra de las bandas de las que. El Mauro Hidalgo, grande Mauro. Negrito, sí. Hidalgo. Negro, José Alejandro Cifuentes. Mira, está todo el mundo conectándose. Buenas tardes a toda la comunidad CF Radio, la radio de la música chilena. Todo el mundo está conectado que te quiere ver, te quiere escuchar, te quiere oír, quiere saber de tus anécdotas. Sí. Pero Clercita, mira, claro, llegáis a partir de una asociación que así con tu papá, con tu mamá. Claro. Y uno tampoco sabe que tu hijo era rockero. Pues, en realidad somos tan amigos, parece que ya no. Es que mi papá... Ah, porque nosotros... No me había contado... No se habla por ti, yo sigo siendo tu amiga. Esta es mi amiga por la chucha. Pero sí, pues, sí. Mi papá, claro, era... Mi papá escuchaba... Empezó full con los Beatles. Creo que la primera canción que me enseñó fue Twist and Shout. ¿En serio? Y yo veía el disco del Yellow Submarine, claro. Y me encantaba. Pues, unos dibujos bacán. Entonces es una muy buena forma. Yo encuentro que los Beatles son la raja como para inculcarle música a los niños. Mira, ¿sabes que acabáis de tocar un tema súper interesante? Sí. A mí me parece que la gente en su casa también lo escuche de parte de la Claire. ¿Cuál es la importancia de los Beatles en la música, en el rock, en el mundo? Porque yo debo ser súper honesto, yo escucho los Beatles, a mí me gustan muchas canciones, muchas composiciones. Todavía yo, en lo particular, no entiendo cuál es la importancia musical que los Beatles tienen en el mundo. Porque, claro, tú veís el look, tú veís la forma de... Pero yo no sé. Mira, yo creo que los Beatles... ¿Son más importantes que Dios? Yo creo que... ¿Más famoso que Dios? ¿Que Gilmore, dices tú? Claro. No lo sé. No, o sea, no sé. No me toqué a tantita Dios Gilmore. Okay. Ese es mi Dios. Ok, perfecto. Pero yo creo que, si me preguntáis personalmente, para mí los Beatles fueron los primeros en hacer todos los estilos. Ya. Tení Helter Skelter, que es la primera canción metalera, yo creo, del mundo. ¿Cachai? Tení
como estos Twist and Shout, que son ya más súper poperos. Súper popero, rockabilly. El disco blanco es súper rockero, ¿cachai? Tenía hasta un drum and bass también por ahí. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa canción. Sí, es verdad. Sí. Entonces, como que fueron, si me preguntáis a mí, hasta por el jazz también tienen unas progresiones por lo de clásico, varios temas, claro. Se gana el barroco con Penny Lane, ¿cachai? No, sí, son, lo tienen de todo, ¿cachai? Tienen el lado más indie, por así decirlo, sí, de John Lennon, sí, claro. ¿Cachai? El lado más oscuro, y tienen el lado mucho más mainstream de John, y Harrison es la mezcla de los dos, ¿cachai? Entonces, como que siento que ellos fueron los primeros en abarcarlo todo. Sebastián, usted que está detrás del control el día de hoy, ¿está de acuerdo con Claire Canifru? 100%. Usted siempre está de acuerdo con ella y más. Diego, ¿usted está de acuerdo? Por supuesto, maestro. Porque sigue con sueños ese weón. Yo sepa. Por supuesto. Oye, le mando saludos a la Claire. Yo soy fan de la Claire. ¿En serio? Sí. ¿Estás hablando en serio? Sí, obvio. Sí, pues ya nos conocíamos. Sí. Habíamos trabajado juntos. ¿Dónde voy a entrar? A ver, no. Bájeme la música. Sí, pues verdad. Usted, a ver, espéreme. ¿Usted me sorprende todos los días, Diego? Ya se conocían. Sí, tuve la... Pero no te podemos contar las circunstancias. No, yo me imagino, claro. Yo me imagino, los conozco a los dos. A ver, oye, ¿usted es fans de ella? Sí, claro. ¿Y qué hace allá? ¿Por qué no está acá? Porque estoy trabajando, maestro. Ah, ya, yo estaba aquí hueando. No, pero... Igual un poco. Ah, bueno, igual un poco, igual sí. Aquí en la Claire ahí es parte de la familia. Exactamente. Y usted es fans, bueno, hay mucha gente que es fans, puede volver con la música de Claire Canifru, hay muchos fans a través de todas las redes sociales que han ido viendo a la Claire. Pero estábamos hablando, me detengo en los Beatles, uh-huh. Lo que tú decís que te marcan, de alguna u otra manera, el primer disco que escucháis. Las primeras canciones. Claro. Y de ahí para adelante, ¿cuál empieza a ser tu entorno, querida Claire? De ahí en adelante siempre fue como rock de sábado, los Rollings, ¿cachai? Y después, bueno, es que no sé, había mucha influencia en mi casa. Mi mamá también, bueno, que tenía hasta las cuestiones de canciones para niños. Mi abuelita, que era la presidenta del fan club de Miriam Hernández. ¿Estás weyando? Sí, pues. No. Y sí, yo le conté a ella, sí. Y es que Claire Canifru también trabajó con Miriam Hernández, o sea, ¿cachai? Sí, no, o sea, ¿con quién no ha trabajado la Claire? Sí, 3 años fue con ella. Y entonces tenía, me bombardeaba música por todos lados, ¿cachai? Sin que mi familia fuera músicos. Ya, pero espérate, porque aquí hay un dato súper interesante, uh-huh, que yo creo que la gente también quiere saber, pero de alguna u otra manera, claro, te veis influenciada por los primeros discos de los Beatles. Uh-huh. La corriente, claro, tu papá era rockero, pero por ejemplo, ¿por qué no te llama la atención La Gotita? Sí, me llama la atención La Gotita. ¿En serio? Sí. Mi mamá, esa era la canción. Por eso te digo, porque tu mamá estaba por el otro lado, trabajaba con la Gloria de Nadie, la maestra Gloria de Nadie. Ah, pero, ya te cacho, pero sí. Pero te vas para la otra corriente. No sé, me gustaba la cuestión desordenada, me gustaba la distorsión de chica, ¿cachai? Los juegos de voces, me gustaba el formato de todos con un instrumento parados tocando, ¿cachai? Siempre me he sentido más cómoda con musicalmente hablando, con la música menos obvia o como que no es tan digerible, perfecto, a la primera, ¿cachai? Y para mí los Beatles igual eran un poco así. Sí, pues sí tenían, no, sí habían obras maestras de los gallos, sí, o sea, sí, digamos, no, te digo yo, lo que pasa es que claro, mi pregunta iba dirigida a puta, cambió la weá, así que tan importante. Mm. Porque claro, si yo me remonto más para atrás, para mí quienes cambiaron la weá son Beethoven, Mozart, Wagner, claro, sí, ¿cachai? Desde ahí viene mi claro. Mi comparación, ¿cachai? Claro. Pero bueno, hablando de la música popular. De la música popular. Como que yo, los Beatles. Eso es lo que yo siento. Claro. Bueno, hasta el día de hoy, o sea, estamos hablando de los tremendos de Beatles. Los fucking, sí, Beatles, claro. Los fucking Beatles. Bacanes, po. Sí. ¿Cachai? Oye, Claire, bueno, ¿y eso estáis hablando de qué edad cuando te dedicáis definitivamente a guitarrear y a rockear y a distorsionar? Es que cuando yo... Siempre yo tuve bandas así, amateur con los amigos en el vecindario, ¿cachai? Pero, y yo me encantaba, pero yo pensaba la típica, pues que no, que voy a tener otra carrera y la música la voy a tener como hobby. Y ahí te metí a sociología. Y ahí entré a sociología. Y estaba con beca, estaba beca y todo. Más encima, weón, puta que soy. Oye, sí, yo soy una caja de Pandora. Uy, la cagó, weón, qué sorpresas. La cagaste. Sí, pues, y ahí. Pero es que igual siempre seguí tocando y sabes que yo no me quería morir. Haciendo una weá que no te gusta, diciendo, nomás, bueno. No, y sabes que me gustaba sociología, pero yo dije, sabes que si voy a pasar por esta vida, bueno, onda, voy a. No quiero que el día que yo me muera estar pensando en qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa. Por último, si en la música me da mal, filo, ya tengo la certeza que me fue mal. Sí, ¿cachai? Pero quedarme con esa duda es un terror así, pánico. Y se los dije a mis papás y me apoyaron. Bueno. Me dijeron, ya,
Me dijeron, ya dale, pero si lo vas a hacer, hazlo bien, porque estás haciendo lo que querís, no tenía excusa para ser una mediocre. ¿Qué es lo más difícil cuando abandonáis al tercer año de sociología? Lo que pasa es que a mí me iba como el hoyo en estadística y en... y en economía. Entonces, sí, me iba súper mal. Y creo que tampoco le ponía tanto pino. Claro, me gustaban más los ramos. Prefería guitarrear en la y me gustaban, no, y aparte me gustaban más los ramos humanistas, epistemología, psicología social, eso me gustaba, pero en estadística como que no sé, me salía un olor a humo del cerebro y algo sucedía. Así. Quedáis con esa cara mientras tratáis de hacer los ejercicios, todo esto que quedáis con la misma cara que poníamos en el No te olvides de la canción. Cuando nos decían una canción y aparecía otra canción en la guía. ¡Oh, coche su madre! Vamos con Américo. O se pegaba, y, o se pegaba y se la weá y quedamos ahí. O era Vamos con Américo y aparecía Fonsi. O cuando íbamos tocando y la aguja no avanzaba. Ah, de verdad. Y quedábamos, no sé, los primeros tres sistemas y había que seguir tocando y no sabíamos qué chucha toca. Y nos miramos entre todos. ¡Qué weá! ¡Puta, qué programa de mierda, weón! Puta. Pero, igual yo lo pasé bien. Ah, tengo mucho cariño a ese programa. Tú eres la que le tiene cariño. Sí, sí. Y de ahí les vamos a contar esa parte de la historia cuando nosotros comenzamos a trabajar con la Claire. Oye, Clercita, ya, pero salís de los tres años, etcétera, etcétera. Te dedicáis ya al guitarreo y decís, ya, ahora viene esto que yo quiero hacer de verdad. Pues, o sea, me quiero dedicar a esta weá. Acabo de hablar con los viejos, me están abañando. Sí, pero, ¿cómo es hacerlo de verdad? Y ahí dije, me voy a meter a estudiar a una escuela. ¿Y entró a...? Entré a la Escuela de Música de SCD. En ese tiempo era la SCD, que estaba en Concha y Toro. Me acuerdo. Ahí está. Me acuerdo. Y antes parece que estuve en otro lado, pero yo no llegué en ese momento. Puta, no me acuerdo. Y ahí entré a estudiar a la carrera y caché que no había ni una mujer en instrumento, así. Nada. No, las puras mujeres que habían eran canto. Y una en piano, así. La típica. Y yo, pero qué raro, así, como que yo nunca me cuestioné. O sea, como que para mí no era tema eso, pero igual lo encontré raro, ¿cachai? Y ahí te dais cuenta que definitivamente de eso podéis sacar algo positivo, como en decir. Sí, pues todo el rato. Chucha, a ver, ¿no hay más guitarrista? Claro, o entonces como que yo decía, pero ¿por qué? Qué raro. Y no sé, pues después igual ponte tú, me hice buenos amigos en la escuela, pero... Algunos, después cuando ya salimos, me dijeron, así como nosotros cuando te vimos, dijimos, esta loca viene puro wey. Igual es un prejuicio, ¿cachai? O sea, es que el prejuicio de mierda en este país. Claro. O sea, hasta el día de hoy lo vimos en el fútbol, en el campeonato mundial de fútbol. Sí, pues mira, yo creo que de 15 que entramos ese año, salimos dos. Así. Como... ¿Y a qué responsabilizamos de que no hayan, hasta ese entonces, ¿ah? Porque yo siento que de alguna u otra manera tú... Gracias, muchachos, qué lindo. Está durmiendo este weón. ¿Con qué responsabilizamos eso? Porque con la sociedad, con el machismo Guerrero. De mierda. <La sociedad. risa> Claro, con Daniel Guerrero. No, con el machismo de mierda, con un país, weón, súper retrógrado, ¿ya? Que piensa que la mujer tenía que quedarse en la casa, weón. Claro. O, sí, o que definitivamente, ponte tú, claro, porque, a ver, años atrás, ponte tú, nuestro abuelo, puta, a la mujer la hacían estudiar piano desde chica. Chico. Pero era por el tema conservatorio, el clásico. Claro. La mujer tenía que tocar piano en su casa. Sí, claro. ¿Cachai? En la casa. Y la abuela te tocaba en la casa. Mujeres guitarristas, si nos remontamos a la historia para atrás, tenemos a la gran... Sista Rosetta, blusera. ¿Quién más? Jennifer Batten. Sí. Chilena, a ver, nombre chilena. La Colombina Parra. La Colo. ¿Qué más? La Violeta. La Violeta y. Pucha, no sé, la guitarrista de Venus, que no me acuerdo cuál es su nombre. Bueno, y la Denise, la maestra Denise, que cantante, pero me refiero a entrar a este circuito del rock, a este circuito musical al que hasta hace pocos años uno no estaba acostumbrado a ver mujeres en al poder, pues, bueno. Sí, pues, es que yo siento que, mira, yo cuando empecé a tocar guitarra. Y me empezó a ir más o menos relativamente bien. En esa gente me decía como... O sea, bueno, de partida en la misma U, onda... Yo pololeé con un niño en la U. Bájeme la música. Esto es grave. Y ese niño me decía, no sé, ¿sabes que entraste a estudiar muy vieja? Debería volver a sociología. Oh, qué mierda, weón. Entonces, póngame la música, esa weá no...
No, y siempre varias, como que en el camino te van diciendo hartas cosas que es como chucha. Supongo que terminaste con ese weón. Sí, sí. Qué mierda, weón. Sí. ¿Cómo decía esa weá? No, todavía sigo pololeando, te imaginas. No, ah, no, claro, sí, me encanta. ¿Cómo no. se llama? Manuel. Te asustaste, ¿eh? Era una mierda, lo único que te puedo decir, weón. Espérate, claro. ¿Y ese era un poco como pensaban los hueones? Pero eso es como, claro, o no sé, por, después de que me dijeron varias cuestiones, onda que estuve muy vieja, que después cuando empecé con la inquietud de que quería hacer mi música propia, era, no, porque tú eres sesionista y te dedicáis a eso, entonces no debería ir... Mira, como que todo el rato te están diciendo que lo que tenés que hacer, ¿cachai? La típica hueá, para la gente que está conectándose... y que no es músico. El sesionista es el músico que lo llaman para grabar un disco, el músico que va de tour con otro artista y que va a leer, el que va a un programa de televisión, etcétera. Eso es. Y la Claire en ese minuto ya estaba ahí haciendo sesión con bandas, con artistas importantes. Y también quería en paralelo hacer la música mía. Y ahí era cuando me llegaban esos comentarios. No debería ir a hacerlo, porque tú... vivís de ser músico profesional y entonces no deberías hacer tu otra música. Eso me lo dijeron varias veces. Ya, después me dijeron, Claire, ten cuidado porque están saliendo otras guitarristas. Y yo, ¿y por qué de qué me tengo que cuidar? Oye, no lo entiendo, ¿cachai? No, porque es que está esta otra también, entonces no sé, pues yo te digo, cuida. Chuta, tú no le decías al Alejandro Silva, oye, ten cuidado, no, que está el Gabriel Hidalgo, así que cuídate. Pero espérate, ¿quiénes dicen esa wea? Comentarios, no podría decirte puntualmente quién, pero en carrete, de repente. Porque en, tú sabes que yo. En reuniones, en conversaciones de pasillo. ¿Cachai? Yo me hago cargo a mis palabras, ¿eh? Pero sabéis que, y yo lo voy a decir, se lo digo a ustedes siempre: ese tipo de hueones que hacen sus comentarios, uh-huh. te aseguro que son hueones que no le han llegado ni a la mitad de tu carrera. Y yo tampoco. O sea, no es como que no los pescáis, yo sé, pero chiquillos. Hueón, no sean hueones. No, y sin ir más lejos, o sea, el productor que hace el Cosquín Rock, ¿ya? hace un par de meses atrás, cuando le preguntaron por qué había tan poca presencia femenina, de mujeres en el rock, en el festival, dijo que porque no hay exponentes rockeras buenas. Ya, ahora, ¿cachai? pero espérate. O sea, yo me enteré que nunca voy a ir al Cosquín. Ya, entonces. pero espérate. Voy a ser abogado del diablo. Puede que él, que es el productor, tenga esa opinión. Porque puede tenerla. Ya. Porque puede tenerla. Sí, puede tenerla. Así claro. como pueden decir, Carlos Figueroa, weón, toca como el culo la batería. Uh-huh. Pueden tenerlo. Y yo lo digo porque de alguna u otra manera, con esta maravillosa puerta abierta hoy día, de decir, weón, cacha, la Claire toca la raja. Yo estoy, ponte tú en el Yo Soy, uh-huh. está la Cata. Ah, Real. Sí. Está sí. la Cata, weón, hay mujeres. Está la Javi, la batería, la mujeres, Prisi, hay, sí. Hay una banda de mujeres, sí, ¿cachai? La raja. Entonces, sí, desde ahí, ¡che tu madre! Desde ahí, claro, nosotros hacemos la puerta abierta como lo hicimos el año pasado en Viña. Claro. Que ustedes entraron, weón, la mitad de la orquesta eran mujeres. Eran mujeres, sí, po. Y tocando, weón, mortal, ¿cachai o no? Entonces, pero yo creo que a veces nos vamos al extremo. Esta es uh-huh. opinión mía. Porque a veces, claro, la opinión de este weón es como fuerte, pero a lo mejor el weón no viene así, po, y no tenemos para qué catapultarlo. Ahora, de que hay, lo que demuestra en esta opinión de este weón es que el weón es un weón ignorante, porque hay. Sí, claro, po, ¿se entiende? Yo encuentro que ese es el... Es el fondo de esta weón. El fondo, finalmente. Po, y aquí le echamos la responsabilidad a que no haya tantas buenas mujeres rockeras, como dice este weón. ¿O las hay? No, pues es que yo digo ya, que pues, sí ahí las hay. Ya, ahora vamos a hablar de ese punto. Ya, lo que pasa es que yo creo que tienen muy poca visibilidad. ¿Cachai? Como que no sé. Por eso, por ejemplo, yo agradezco mucho lo que está sucediendo en la cumbre del rock que va a ser en octubre. ¿Quién va para allá? ¿Quién va? La mitad somos puras mujeres. Dígalo. Voy yo. Claire Cariflu en la cumbre del rock. Un aplauso para Claire, weón. Buena, po, ¿cachai? Weón. Entonces, mira, la mitad son puras mujeres. Y hay varias gente que alega por eso, porque dice, no, porque deberían estar ahí por mérito propio y no porque son mujeres, sino que porque son buenas. Y es como, oye, pero si todas son buenas, yo te aseguro que ninguna de las que va a ir para allá va a dar la cacha con su show. Todas van a hacer un show la raja. No es que van porque son mujeres, van porque son muy talentosas. Pero... no se les da visibilidad nunca, po.
Y es así, y yo sé que molesta de repente que no lo diga, pero es que puta. Sorry. No, pero es que está bien que lo digáis. Es que sabéis que. Ahora, espérate. Metámonos ahí en esa weá. Metámonos. Dale, weón. Vamos. Che, tu madre, sigue mierda. Ya, metámonos en ese terreno. Hoy deben estar todos, la Claire feminazi. No, Claire, yo lo encuentro pero la yo, raja. Yo encuentro súper objetivo mi comentario. O sea, de hecho, Claire, nosotros lo conversamos en el Festival de Viña pasado. Sí, pues. Cuando estuvimos juntos compartiendo la orquesta, yo llegué a la Claire. O sea, todas las mujeres con las que tú empezaste a llegar a la orquesta, cuando éramos la mitad mujeres, sí, pues. Yo sé que tú no nos llevaste porque éramos mujeres. Y lo hablamos. Sí, pues, o sea, yo no te llevé a ti porque soy mi amiga, claro. Y porque me gustaba el pelo rubio en ese momento de la Colín. No, yo las llevo porque tocan bien su instrumento, claro. ¿Cachai? Y no porque era... Y lo hablamos. Sí, pero también se dice, las llevaron todas porque son minas. No, o la otra. Oye, Figueroa se las come a todas. Esa es la típica, wea. ¿Hay cachado eso, wea? De más. No, que el Figueroa, bueno, sí, está bueno, está ahí porque... Esa es la típica mentalidad de mierda, de un país de mierda, sí. Que piensa retrógradamente. Que ¿cachai? Uno logra cosas porque se agarró al no sé qué. Sí, pues, wea. Y nunca fue al revés. Eso pasa en todos los trabajos, igual yo sí, creo. Sí, pero si estamos cagados en la cabeza, ¿cachai? Mm. Pero entremos a ese terreno, porque es súper positivo. A mí me gusta cada vez que leo tus posts. Mandáis a la chucha 1000 hueones, eso me parece increíble. Y vamos a seguir hablando, porque tenemos harto tiempo para hablar de tu música. Pero, ¿sentís que todavía hay una distancia entre el hombre y la mujer en la música? ¿Una distancia en qué sentido? Te lo pregunto en todo sentido, en el de las oportunidades, de la técnica, estoy hablando y preguntando de manera súper amplia y criteriosa. No, yo creo que la igualdad de condiciones, o sea, la igualdad de capacidades es la misma para los dos lados. Perfecto. Sin ninguna duda. Perfecto. Pero sí creo que siempre a las mujeres ahora se están envalentonando un poco más a hacerlo. Y sentís que hay responsabilidad también de la mujer en decir, no, pues weón, a ver, para. Sí, o sea, no, pero es que por eso creo que ahora sí está ocurriendo y gracias a todos estos movimientos que se han armado. Bacán, los encuentro la raja. Es como que, ¿sabes qué? Ya vamos. Y hay muchas mujeres, yo lo sé porque las he visto, he conversado, que se están envalentonando justamente porque ahora se ¿qué pasa? Gente como tú, gente como Sandón, sí, le están dando Sandón más, me copió. Le están dando más visibilizada a las chiquillas, entonces las chiquillas se sienten... Vamos, más empoderadas. ¿Sabéis qué? Yo quiero hacer un alcance al respecto. A mí hay una de las weas que me llama la atención, pero que me agrada hoy día, es el cambio que ha tenido, por ejemplo, dentro de esta visibilización. Uh-huh. Hablemos de la televisión abierta, uh-huh. ¿Ya? La televisión abierta, bueno, hasta hace unos años, y lo digo con toda propiedad, mi esposa es cantante, los directores de televisión de una generación antigua, los hueones, si la mujer no se ponía escote, si no mostraba el poto bien apretado, decían no sirves. Sí, pues, todo el rato. Yo invito a todos los directores, de los cuales a muchos nos conocemos, a que me lo nieguen. Porque para ellos eso vendía. Hoy día les quiero decir a todos esos directores, que muchos ya no están, afortunadamente. Va en conjunto con el recambio, es de edad también. Por eso también hay un recambio. O sea, tú te ponías a pensar en un programa, en los 80 nosotros nos revendejo. Nosotros. Una weá que se llamaba Sabor Latino. Uh-huh. Donde, weón, el programa era la mujer mostrando el poto. Era en pelota, weón. No sé si duró un... Otros dicen que el programa se tiró, weón, porque como estaba en dictadura, querían de alguna u otra manera distraer, entonces mostraban fotos. Pero ¿cachai? Que mostraban a la mujer y no al hombre. Sí, pues, claro. ¿Cachai o no? Entonces, a mí me parece que hoy día la televisión y los directores tienen que aprender, y lo vuelvo a decir desde la defensa, desde ser esposo de una mujer que, al igual que tú, tuvo que pelear, weón, con el escote, con el vestido ajustado, porque los weones decían que de esa manera se vendía. ¿Cachai o no? Cuando vos veís, pero claro, es que tú veís los programas sesenteros, setenteros, donde veía una Aretha Franklin, weón, que no necesariamente estaba, weón, mostrando pechuga. O las coristas de James Brown, así. Y veí mujeres, weón, de 70 años en el coro, sí, donde el weón que es inteligente privilegia la musicalidad. Le da lo mismo lo otro. Puta, qué bueno que estemos hablando de este tema. Porque me dais paso y pie a poder decirlo públicamente. A decir, weón, cambió esta weá.
No, weón, no, claro. No, las mujeres, weón, tienen que ser valoradas por existir. Nada más, weón. Sí, no, y, o sea, claro, pero lo bueno es que la cuestión ahora ha cambiado porque se han armado movimientos súper feministas. Porque hay gente que apoya y porque se han dado espacios para que esto ocurra. No es como que ocurrió, no es como que a la gente se le hizo un switch en la cabeza de un día para otro, como, oh, parece que ya. No, es, todo esto ocurre porque uno huevea y hincha, y está la Natalia Aldebenito haciendo su stand-up. La diciendo, raja, güey. Entonces, como que se ataca por todos los sectores y por eso se logra hacer, o por eso ahora se está haciendo este cambio, pero es porque uno alega, ¿cachai? Si nos hubiéramos quedado callados y ahí. Te apuesto que no pasa nada, estaría mejor que en los 80. Y cuando tú entras al circuito donde estoy yo, por ejemplo, en la sesión, uh-huh, los programas de televisión, notas un poco que hay un tratar de parte. Puta, no lo voy a decir de parte mía, pero en general, de tratar de generar esa igualdad, o todavía cuando entráis tú con nosotros, entráis con el pelado Mariano, era como, no, la mina, respectivamente. Yo creo que con el Mariano nunca fue así, y yo creo que. Porque Mariano es medio mujer. Tiene tetita. Sí, oye, le mando saludos a Mariano. Pelado Mariano, hermoso, sí. Tú ahí mismo, ¿eh? Pero el pelado nunca conmigo fue así como de esa onda. Bacán. ¿Cachai? Y yo empecé a tocar con el Mariano en el 2005, así. Y él nunca fue así como. Tenéis que salir así, mostrando las pechugas. Y, no, era así como Claire, sale como queráis. Claire, igual en el Templo del Placer, ahí está ahí, ¿no? No, está ahí en el. ¿Cómo se llama? En el de. En ese video. Ya, porque la onda es que salí, pero ahí no soy solo yo, ahí salimos todos. El Mariano también sale casi que mostrando las tetas. ¿Cachai? Pero de ahí, weón, muy rica, Claire. Muy apretada ahí, la weón. Sí, es que weón. Yo también creo que. No, es que si hay una mujer que le gusta salir. Que lo haga. Que no tiene nada malo, bacán. Es como que haz lo que queráis. Es que sabéis que estamos acostumbrados. Nosotros cuando tú en la casa, uh-huh, mira la wea, con los niños, de repente un fin de semana en pelota. Claro. Y esa wea de, por ejemplo, a los niños, que tú decís, uh-huh, ay, que no vea a la mamá, weón. ¿Por qué no, weón, si es el cuerpo humano? Claro, sí. ¿Cachai? Bueno. La Ale de repente, weón, perdona, Ale, voy a decir algo, weón, de repente. Y digo, si te con los niños, me dice, que vean teta nomás. Es que la Ale es la raja. Hablando de amigas tuyas, de amigos tuyos, Jorge Andrés Espinosa dice: saludos desde Culiprán, Melipilla, a Claire Canifru. Saludos para allá también. José Alejandro Cifuentes dice: saludos desde Penco. Saludos para Penco. Penco, linda ella, dice además. Mira qué lindo. Gran par de colorines, weón. Bueno, la mayoría, justo el negro Hidalgo, el negrito, el Mauro. Claro. Oye, weón, ¿cómo están tus baterías? Quiero verlas. Denis Larena te manda saludos. Daniel Robles, grande Claire. José Alejandro Cifuentes. Alexis Jiménez también te está viendo. La Susi Santibáñez. Oye, Carlitos, dile que la amo con cuática, dice Alexis Jiménez. ¿Quién? Alexis Jiménez. Ya, un saludo para él también. Mire, no, ¿sabes cómo dicen los artistas de eso antiguo? ¿Cómo? Yo también te amo. ¡Ay, claro! No me dejáis ahí. Un súper beso para ti. Oye, a todo esto, ¿has visto las weas de los memes de Julio Iglesias? Ayer vi uno que era como cuando llega Julio se pasó volando. Hay otro que no te puedo mostrar. Oye, vamos a un temazo, a ver, vamos a un temazo, un hitazo de la Claire. ¿Con qué canción querés que nos tiremos? ¿Qué tiene usted? Juéguese la seda. Oh, qué bueno, porque. Hablemos del disco Génesis. Hablemos de Génesis. Dígame. Ese es el Génesis. Segundo disco. El segundo, ya lleva dos. Claro, este es el segundo que saqué en abril con un crowdfunding. Agradezco a toda la gente que se puso ahí con eso. Dígale ahí. A la 88. gente, muchas gracias y prepárense para el siguiente crowdfunding, para el tercer disco, porque volveré a. No sé en realidad. Si es necesario, si no me hagan un fondar, que es lo más probable, quizás haga otro crowdfunding para un tercer disco. Pero falta harto para eso todavía. Y el Génesis es un disco para mí súper importante porque lo hice en un momento tormentoso en mi vida. Es un disco súper personal, ¿cachai? Y fue una forma mía de sobrellevar y desahogarme de situaciones muy pencas por las que yo pasé ese año. Chucha. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Con qué canción nos vamos entonces, mi querida Claire? ¿Cuál quiere? Una que se llama Nunca Más. Nunca Más. En CF Radio, la radio de la música chilena, nuestra invitadaza de hoy, tremenda amiga, Claire Canifru. Nunca más.
Clare Canifrula, tremenda. Qué discazo este, weón, ¿eh? Y sin música de fondo. Oye, ¿y podrás hacer este momento para entregártelo? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Oye, sigue durmiendo. Se llama la canción que vamos a tirar ahora. Oigan, chiquillos, chiquillas. Ustedes saben que para que este espacio tenga el éxito que tiene, nosotros hemos tenido la gracia de que en CF Radio antes del año ya están entrando auspiciadores. Y tenemos que nombrar a los auspiciadores que hacen posible que CF Radio esté llegando a su casa a través de la señal de CF Radio en Facebook Live, en Twitter, en el canal de YouTube, en la app. Pero ¿sabes, Claire? Si algún día tú quisieras, cosa que no necesitas, hacerte alguna arreglina, alguna cosita, tenemos la suerte de contar nosotros con uno de los más grandes auspiciadores de CF Radio, Clínica La Barba. Oh, ¿te acuerdas del doctor Vidal? Sí, ¿cómo no? La clínica del doctor Vidal. Ah, el doctor, sí, mira. Pues cirugía cuerpo y alma. El gran doctor Vidal está hoy día con nosotros en CF Radio, la radio de la música chilena. Y usted sabe todas las promociones que tiene. Solo tiene que llamar o meterse a la página de Clínica La Barba. www.clinicalaparva.cl. Está ahí en Las Condes 13.305. Usted va para allá de parte de CF Radio y tendrá... Mira, había 30%. Mira, me voy a meter al Instagram de la clínica. Caleta de fan. No, la cagó. La cagó. Y el doctor Vidal también, ¿ah? ¿Eh? Ojo, el doctor sube su weadita y de repente, weón, así 30.000 comentarios, weón. Es como todo un influencer. No, es un influencer el doctor Vidal. Pero mira, y aquí en Clínica La Barba, vaya a ver, por ejemplo, los descuentos. Me la voy a jugar. Mira, MEP más radiofrecuencia, 10% de descuento en todas las zonas, dice. No existe un remedio más milagroso que elimine las estrías completamente, dice. Porque ellos dicen la verdad. Pero usted puede venir y hacerse este tratamiento haciendo una evaluación y tendrá un 10% de descuento si está yendo a Clínica La Barba. Maravilla. Entre otras cosas. Yo me voy a ir a tratar el chaito a la Clínica La Barba. ¿Cómo se llama? El chaito. ¿Cuál es el chaito? Cuando hacía así. El chaito. Oye, también tengo chaito. Es malo el chaito, es lo peor. Como la... Doctor Vidal ya tiene dos clientes en Clínica La Barba. Para todos los que saben, Clínica La Barba, especialidad en cirugía plástica, reconstructiva y dermoestética. Clínica La Barba, la clínica del doctor Vidal. Pero además, Claire, ¿cuánto cuesta promover? Voy a reír. Pero después de que uno hace estos crowdfunding, después de que uno puta postula al fondar, grabaste el disco, después viene la etapa de promoción. Sí, po. Y en eso estoy ahora. Y eso es lo que más cuesta, porque sí, no hay espacios. Pero tú sabes que existe Puente Comunicaciones. Ah, maravilloso. ¿Tú sabes quién es el dueño de Puente Comunicaciones? Rodrigo Chacón. Con la Carito Ceballos, que tiene su programa del estudio al estadio acá. Maravilloso. Todos los lunes y los viernes. Puente Comunicaciones dice: mira, cáchense esta. Gestión de prensa, asesorías comunicacionales, plan de medios, representación. Puente Comunicaciones es la agencia de comunicaciones de los artistas chilenos. Cuéntenles el proyecto enviándole un WhatsApp al más 569-8970-5055 o comuníquense a través de sus redes sociales @ Puente Comunicaciones. Por la música, el teatro y la cultura, Puente Comunicaciones, la agencia de los artistas nacionales. Grande Puente. ¡Qué maravilla! Puente. ¡Grande Puente! Clercita. Oye, bueno, estamos contando un poco de tu historia, pero hay una historia que también te relaciona con toda esta gente que, y te lo digo con mucho orgullo, que está escribiendo. Yo quiero leerte algunos mensajitos. Dale. Porque es súper bonito que puta, sentir el cariño. Mira, Miguel León. Ajá. Hay minas más capas que la chucha, weón. Un abrazo y saludos desde Suecia. Oh, mira, hasta donde salto el manillo. Saludos a Miguelito, que está en Suecia, conectado con CF Radio. Muchas gracias, qué bueno que él piense. Bacán. Viste, Alexis Jiménez dice: escuché a Genesis en Spotify. Muy power el disco. Jimena Donoso, que nos estaba viendo por tu... Qué bacán que las cosas estén cambiando, dice Ale Banchieri, y se valore el talento. Eso es, ese es el punto. Pauli Farías nos está viendo y te envía saludos desde Dallas, Texas. Renato, muchas gracias, qué bueno que es. Mira, me valen los pelos que la gente esté conectada con los músicos chilenos, sí, los músicos, po, como tú. Claro. Javier Vacino. Oh,
El Javier Vacino, weón. Saludos, dice el Javi, weón. Simón Cordero dice. Jorge Sebastián, saludos, dice. Marco Iriante. Marco, él es amigo de Temuco. De Temuco. De Temuco. Es que de hecho dice, saludos, amiga, desde Temuco. Sí. Mira, cualquiera ejerce. Ah, que la gente está pidiendo que nos tenemos cualquiera de tu segundo disco. Ah, ya. Yeah. Temuco te espera, dice a todo esto Marco. Ah, ya. Yeah. ¿Cuándo va a ir a Temuco? Pues, es que estoy trabajando en la gira de promoción del disco, pero va a ser en el verano. O sea, es septiembre, parte en septiembre. ¿Qué diferencia el primer disco de La Claire con el segundo disco de La Claire? El primer disco, a mí me pasaba que. Bueno, le tengo mucho cariño, pero partiendo por las letras, las letras del primer disco son súper sarcásticas y hablan mucho de. Así a lo como, Claire, a la claro. Entonces es como que estoy, es como que estuviera haciendo batalla todo el rato. Bacán. Pero todo con un contenido de crítica social. Perfecto. ¿Cachai? Social y cultural, pero de una forma bien sarcástica. ¿Qué es lo que más critica hay de nuestra sociedad hoy día? Actualmente. Porque es más buena la chucha que vamos a criticar, es que no sé, esa lista es demasiado amplia. Muy amplio, ¿eh? Sí, pero yo creo que hoy en día el doble estándar. Es verdad. El doble estándar y el mariconismo sonriente. Esa es lo que más critico. Típica, weón. Sí, todo el rato. Y estamos llenos de esos weones. Sí, pues. Usted que está detrás y que sonríe, no sea maricón. ¿Ah? Claro. Oye, bueno, y claro, y después me contáis que el segundo disco sí, lo hacís desde otra perspectiva. Sí, una cuestión mucho más personal. Pero, por ejemplo, el primero me pasaba que yo me sentía en la obligación de hacer solos todo el rato. Como tenía que estar demostrando todo el rato, ¿cachai? Y todas las canciones tenían un solo. Y a veces no quería hacerlo, pero sentía que tenía que hacerlo igual, ¿cachai? Porque la sociedad lo exige. Como que, sí, tenéis que ver. Claro, o sea, como que. Y volviendo, inevitablemente llego al tema de cuando eres mujer, ¿cachai? Sí, entonces. Como que tenéis que demostrar el doble para recibir la mitad, ¿cachai? Qué o sea, tenéis que ser realmente brígida para que digan, sí, igual. Pero si no, por ejemplo, yo lo veo con la banda Lilith, que yo también toco, ¿cachai? Pero es como punk rock esa banda. Perfecto. Y siempre nos han llegado los comentarios de que, las chiquillas tocan mal o tocan eso porque no pueden tocar otra cosa. ¿Cachai? Pero no es como tocan eso porque les gusta. Eso no es la primera opción. Pero espérate, ¿pero qué grado de responsabilidad existe también en la mujer? Yo no digo que seamos o que todas las mujeres toquen la raja. ¿Sí? Yo no estoy diciendo eso. Sí, sí, obvio. Pero si como todos los hombres, sí, esa weá. Claro. No pueden haber tantos que los Claro. Es verdad. Puta la weá. Pero sí, bueno, y eso me pasaba también, volviendo a la pregunta, en el primer disco, como que yo sentía que tenía que demostrar todo el rato algo. Y en este segundo, como que hay canciones que no tienen ni solo. Como que ahora soleo si es que siento que le viene. Que le viene. Si no, no. Ya, pero eso también demuestra un grado de madurez importante en tu sí, forma de seguridad. Es un grado de seguridad, yo creo. ¿Te sentís más segura hoy día? Sí, me siento mucho más segura hoy en día. Es que también, bueno, tú vas cruzando barreras, vas superando ciertos. No sé si trauma es la palabra, pero. Mira, ¿cachai? No. Y yo quiero decir algo. Hace un tiempo atrás vino todos los fanáticos y fanáticas de Guns N' Roses. Ah, sí. Bro. Vino Slash. Uh-huh. Guitarrista. El 10 de mayo. Sí, vino Slash. Y para los que no saben y se están conectando recién, ¿quién fue el telonero de Slash? Fue nuestra querida Claire, weón. Este pechito, sí, con el Nacho Burgo. Con el Nachito Burgo, al que le mandamos saludos. Le mandamos los saludos a toda tu banda. A Nacho Burgo, Nacho Almarza, Francisco Mesa. Chiquillos, vamos con todo. Déjale. Sí, y a Andrés Yantén también es mi aparte de ser mi hermano, es mi ingeniero de monitores. Bacán. Y Cristian Mardones es mi sonidista. Burgo, no ellos, siento. Ellos son parte también. Tú dedícate a Camila Gallardo nomás. Ellos son parte también de la familia Claire Canifru. ¿Cómo funciona la familia Claire Canifru? Es pura amistad todo el rato. Bacán. Sabéis que y aparte que somos todos tenemos mira no, al final tú te vas juntando con gente porque tenéis sí, más afinidad aquí sí. Todos tenemos ese mismo humor así medio sarcástico sí y medio negro, ¿cachai? Y todos somos así, pero hay como mucha hermandad, entonces, la porque raja. Aparte que yo tampoco, como soy un artista independiente, es que parecía sí. Que estuviera llorando, pero en verdad no estoy llorando. Sí, yo sé que no. Pero tampoco hay tantas lucas cuando estáis en la posición en la que estoy yo, que estoy como medio al medio, ¿cachai? No, y tenéis que, weón, salió la pega y tenéis que repartir las lucas. Sí, pues, claro. Y weón, y tenéis que ver chucha, y aquí yo también tengo que pagar, weón, la cuenta a fin de mes. Claro, entonces tenéis que ahí. Esa mierda, weón, que nos sucede a los músicos en este país, weón. Tenéis que armar ahí el Tetris. Entonces, y en mi caso yo soy solista, entonces yo
manejo esas cosas, ¿cachai? Entonces es complicado, pero si no tuviera a los chiquillos de la banda y a la gente que trabaja conmigo en la técnica. En la técnica, no, pues no tengo por dónde. ¿Y el día que te dicen Claire, Slash? Oh, ese día fue cuático. ¿Cachai? Que a Slash lo iba a telonear una banda argentina que se cayó. Bacán. Sí, qué bueno. Aparte era de cover, así que. Ah, pura wea. Y la cuestión es que me llamaron de la productora que traía Slash, creo que es Fan Lab, y me dicen, Claire, se cayó la banda argentina, esto fue como con una semana de anticipación, y el booking de Slash nos pidió que les mostráramos artistas chilenos. La raja, weón. Y le mostramos artistas chilenos, tú estabas ahí entre esos, y los locos te escogían a ti, y me llegó, me mandaron como pero el... No hagas así, pues. Es que fue así. Es que así fue. Es que así, y claro. Lo haría más grande. Eso, bien. Y la cuestión es que me dicen, y yo así como que dije, me estáis weando. Y me dijeron, no, y me mandaron el pantallazo del correo del gringo, que era como, como la escogimos a la chica, era como una cuestión así. Y yo así, con chile, así. ¿Qué decía en ese minuto, weón? Así onda. No sé qué, así como el chao, así, así como. Y que. Y como que eran como las 7 de la mañana y yo como que me puse a mirar y ahí como que dije... Y ahí como que después de que caché... Es que para mí Slash igual era importante porque es mi guitarrista favorito de chica. O sea, weón, es uno de los guitarristas más importantes del mundo. Weón. ¿Cachai? Entonces, y ahí les avisé a Burgos, al Nacho, al Almarza, al Pancho y todos así como que... Oh. Chris Burgos, yo le hice monitores una vez en un festival en el Teatro Cariola. Sí, pues sí me acuerdo. Burgos, es que se nos sintió Burgos. Se nos sintió Burgos. No. Sí, pues, él es verdad. ¿Viste? Que, oye, pero qué potente. Y cuando estás ahí en el escenario y te veías enfrentar a un público que va fue a ver la raja. A Slash, ¿cómo fue el recibimiento? Sí, fue bacán. Porque yo igual había hecho abierto sí, otros había conciertos, hecho otro concierto. Pero este. Siempre la gente cuando va a ver al telonero es como... Ah, ya. Es como, ya, así, bueno, a ver qué me vaya a dar. Y te miran como medio así, ¿cachai? Como... Van con una predisposición, weona. Sí, o no, no es mala predisposición, no es una mala predisposición, pero quieren ver al artista principal y de repente a veces los teloneros también la hacen muy larga, ¿cachai? Sí, pues, verdad. Y no, pues si tú estás ahí, eres una pequeña entrada nomás. Y yo cuando salí al escenario, fue así, nos aplaudieron caleta. Y nosotros no entendíamos, como que terminaba el primer tema y como que en un momento empezaron, Claire, ¡ay, en el Caupolicán! Vale, y yo vale. Miré a los chiquillos y todos nos miramos y estábamos así como ese meme así de John Travolta. ¿Qué hace? Como que no, así, pero la raja. Y ahí hicimos nuestro show cortito, pero preciso, 6 canciones. Y bacán. Y nos fuimos, después, no, como que... sí, obvio. Antes y después. Antes y después y durante también. Pero, rock and roll. Claro, y no, y ahí después terminamos todos como pico. obvio, güey. Es que no es pa menos, pues, güey. Sí, no, pero... Slash, pero no, pero aparte eso fue un momento súper lindo, como que algunos de los chiquillos como que hasta les corrieron sus lagrimones. Ah, qué bonito. Porque es súper importante cuando... Tú te lees a abrir el show de uno de tus ídolos, ¿cachai? Entonces, o sea, bueno, ahí nos fuimos a celebrar y fue muy bonita. ¿Por ahí súper bonito. ¿Por ahí por Santiago? Claro. En algún bar de mala muerte. Claro. No, después fuimos a celebrar al bar de René. Bien, pues buen bien. Sí. Oye, Clercita, tú me tenías ahí un regalo. Ah, un sí, regalo para tengo. Toda la gente que está allá. Este regalo yo lo voy a recibir con mucho amor, con mucho cariño. Para mí es especial. Uh-huh. Porque es el trabajo de una amiga, a la que adoro, a la que quiero mucho, tú lo sabís. Uh-huh. No es esta wea aquí para las cámaras, no, no, yo sabía, no. Tú sabes que por años hemos trabajado mucho juntos, nos hemos dicho de todo, afortunadamente esa es la amistad. Obvio. Nos hemos ayudado, nos hemos apañado mutuamente, tú me has apañado a mí, yo te he apañado a ti. Es la gracia del amor, de la amistad. Y este disco que tú me vas a regalar, lo voy a recibir, pero bueno, de verdad, con mucha emoción, con mucho okay. cariño, porque... Sé lo que cuesta, sé lo que significa hacer un disco. Y sé lo que hoy día tú estás siendo para muchos músicos femeninas hoy día. Un puntal importante. Tal vez te tocó ser de las primeras generaciones que tiene que lucharla, sí. Pero quiero decirte con esto, que vaya a ser de las más recordadas porque... Te metiste en la banda de los caballos, no. Sola, primero, sí, bueno. Pero justo en una transición, sí. Una transición sí.
que es súper difícil, que es súper dolorosa, que cuesta lágrimas, que sudor, pero que el valor que le estáis dando hoy día al género femenino va a quedar, puta, para toda la historia de nuestra cultura chilena. Entonces, así, de verdad te lo agradezco. Muéstrelo, por favor, a la cámara 88, este regalito. Sí, este es un regalo para ti, es el segundo disco. Ahí, ¿es cuál? No, casi la cámara 27 es la tuya. Ah, ya. Tenemos 100 cámaras acá. Esa es la tuya. Esa la muestro. Ese es tu segundo disco, Clercita. ¿Dónde podemos encontrar tu disco? Lo encuentran en Portal Disc. Perfecto. En Santiago conmigo directo me contactan por cualquiera de mis redes sociales, atendidas por su propio dueño. ¡Este es artista! Sí. O sea, a ver, partamos de a poco, porque este es el segundo disco que tú acabas de sacar. Lo voy a mostrar yo acá. Buena foto. Es que ¿sabes por qué se llama Agénesis? Cuéntenos. Porque yo tengo... Mire, esa pregunta yo debería haber hecho. Yo la voy a contar. Es porque yo, cuando a ti algo en el cuerpo no te salió, ¿ya? Se dice que tenés una agenesia. De ahí viene. Y yo tengo los dientes de leche. ¿Cachai? Cambié los cuatro arriba y los cuatro abajo, y el resto no, son los mismos. Sí, pues tengo agénesis en la boca. De verdad que eras una caja de Pandora. Sí, y tengo otros detalles medio raros en el cuerpo. Me falta un dedo en el pie, puras cuestiones. Estoy hueando. No, se ve. Me falta un dedo en el pie. No tengo rodilla. Ah, la voy a decir rara, ¿cachai? Soy la evolución. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, tenés 9 dedos. No, es que en los dos pies, este dedo como que no se desarrolló bien. Entonces es como un chonguito, ¿cachai? Es tierno. Cuando piso, se marcan 4 dedos. Es como este. Porte tú. Oye, qué buena, weón. Sí, y ahora colorina. Claro. Oye, pero qué bonito trabajo. Clercita, puta, tenemos acá. Quiero que le digáis a la gente tu Instagram para que la gente se comunique y compre el disco. Sí, mis redes sociales es todo / Instagram / Cler Canifru. Facebook también / Cler Canifru. En Spotify, Deezer, Apple Music, todas esas, ¿cómo se llama? Plataformas digitales, musicales. También ahí me encuentran, y el disco físico lo pillan. El Portal Disc, ahí lo pillan, o si no, conmigo, contactándome directamente a las redes, y si están fuera de Santiago, yo se los mando también por... ¿Cachai? Claro. ¿Y tú quejándote, Diego? Oye, mi Clercita. Oye, ¿puedo pasar un pequeño anuncio antes? Todos los que quieras, ¿cómo es no que... me preguntes? Pasa todos los anuncios que quieras. Ya, lo que pasa es que el domingo vamos a estar en el Mi Bar, Los Hijos de Algo, voy a tocar ahí con los chiquillos, la banda Los Insurgentes, Robot de Mimbre y Yajaira, en un beneficio, se llama Todos por Charlie, beneficio de Toño, un conocido amigo del circuito del rock, que está juntando a las lucas para su tratamiento. Entonces, Mi Bar, desde las 4 de la tarde, la entrada está a 7 lucas. Así que no nos pidan que lo pongamos en la lista si es un beneficio. No, pero esa hueá es típica. No, yo aquí siempre lo digo en la radio. Weón, nunca pidan invítame. No, weón. Nosotros acá nos sacamos la chucha para hacer bien las hueás. Y weón, déjense esa hueá de que estamos en entradita. No, chao. No, y aparte que, y ahora menos que nunca, porque es un beneficio, ¿cachai? Entonces, sí, po. Oye, Claire, yo te tengo que dejar. Mira quién está allá. A ver. Otro guitarrista, mira. ¿Dónde está? Mira, Gustavo Becerra. Viene la juguera ahora con Gustavo Becerra y el Beto. ¿Llegó el Beto? Ahora no llegó el Beto. Puta la, güey. ¿Está usted solo? Pero viene el gran Arturito Ruiz Tagle, buena hora. Sí, po. Con el Betito, bueno. No, o sea, con el Gustavito. Bueno, yo quiero despedirme, quiero decirle a toda la gente que está conectada a través del mundo hoy día en CF Radio, que si de alguna manera nosotros como plataforma estamos logrando visibilizar a artistas como tú, es el objetivo y es lo que a mí me permite levantarme todos los días. Ha sido duro llevar casi un año en CF Radio. Me imagino. Peleándola, luchándola. Y yo me acuerdo cuando tú me contaste que tenías esta idea cuando solo era un castillo en el aire. Sí, y ahora ya está súper consolidado. Sí, la raja. Y yo se lo agradezco a ustedes. Compartan, ayúdenos a compartir. ¿Qué? Oye, yo no estoy acostumbrada a esto. Ya. Oye, ha sido un proceso que no es fácil, pero de verdad quiero cerrar esta entrevista con algo que escribió Camila López. Te quiero dar las gracias primero, Miclair, por el tiempo, por el cariño y por el espacio. Gracias. Camila López dice lo siguiente, y es súper bonito. Debo ser sincera, esta es gente que
que no tenía acceso a la música chilena, ¿ok? No. Y dice, no había escuchado a Claire. Y la encuentro genial. ¡Qué bacán! ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Eso es CF Radio. Eso es lo que estamos armando, amiga. Eso es nuestro, ese castillo en el aire cuando claro. empezamos a armar este proyecto. Es visibilizarlos a ustedes, es visibilizar el tremendo trabajo que se hace en Chile. Vale. Sí, pues te lo agradezco. Todos estamos súper agradecidos. Sé que todos los artistas que vienen para acá. Sí, pues amiga, muchas no. Puta, yo la sigo baleando. Sí, Gustavito, ¿cómo nos fue con el auspicio? ¡Ese es mi Gustavo! ¡Grande Gustavo de Serra, viste! Se sigue sumando a poquitito. Es un camino largo, así como el dedicarse a la música, pero es lo que nosotros estamos uh-huh. esperando. Tener la posibilidad de tener a un Gustavo de Serra, que es actor, es músico, weón. Puta. Sí, yo fui al lanzamiento de su disco. ¿Cachai? Que fue en la cuestión, en el teatro ese del. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Gustavito? Ese. En Espacio Beloni. ¿Cachai? Quiero decir el del Checo Pete. El del Checo Pete. Me acordé del Seba con Checo Pete. Lo vi alguna vez así. Con el pelo yo, ahora lo estoy viendo. Seba. ¿Te das cuenta, tu amiga? Claire. Nos despedimos, te abrazo, te doy todo el cariño, toda la energía. Vayan al concepto de beneficio este fin sí, de semana. El domingo. ¿Y con qué tema hitazo suyo quiere despedirse? Ya, nos vamos ahora con el primer single que saqué de A Génesis. Ah, perfecto. Sí, vámonos con Silencio. Eso. Bájeme la música. Bájeme la música. Si nos vamos con Silencio, ¿no? Claro, nos vamos con Quédate Callado. Eso. Señoras y señores, este es mi Claire Canifru. Gracias por la visita. Gracias. Nos vamos con Silencio, el discazo de la Claire. Síganla en sus redes sociales. Esto es Desde la Tarima, CF Radio, la música. La radio y la música chilena. Ya viene Gustavito Becerra en La Juguera. Abrazo a todos. Chao, Claire. Gracias.
CF Radio, la radio de la música chilena. Hola, 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 bienvenidos nuevamente. Estamos en otro capítulo más de La Juguera. Recuerden, lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde estamos junto a Beto Espinosa. Esta vez Beto, cambió de look. Tiene que hacer un personaje, Jim Morrison. Banana. Y tenemos aquí acompañándome, reemplazándome a mi compadre. Bueno, en realidad un invitado especial, un gran comediante, amigo, casi de la misma generación mía. Estamos por ahí. De la misma generación. Un poquito más antiguo. Más antiguo. Más vintage. Antiguo, un poquito de, más vintage que de, tú. Como, claro, tú ingresaste el año. Yo también ingresaba. Claro. Como 2 años, una cosita. Sí, así. Sí, ¿cierto? Claro. Fui a ver tu egreso. Claro, tú ya estás egresado. Yo estaba egresado, sí. Arturo Ruiz Tagle, un gran comediante, uno de los primeros de esta nueva ola del stand-up nacional, de los primeros, diría yo, porque el primero fue Coco Legrand, el papá de todo, yo Alejandro creo. Lira, Monicaco, Rohan Murphy. Pero esos ya son monólogos cómicos. Claro. Cristian García Huidobro también hacía monólogos cómicos. Me acuerdo el espermio Galíndez. El espermio Galíndez. Sería como un espermio. No te puedo creer. Claro, como se disfrazaba Woody Allen en lo que usted quiso saber, pero nunca se le atrevió a preguntar acerca del sexo. O este actor que hacía de la nona en el argentino, Gazalla, que se disfrazaba. Gazalla se disfrazaba de corazón. Fue como una escuela para cuando vino para acá, hacía un niñito. Claro. Hacía una gorda, hacía la y nona. El texto de la gorda lo han ocupado varias gordas. Ah, sí. Claro. Yo lo escuchaba en varias gordas, el texto de la gorda. De Gazalla. Así es. Y Tomás Viguera también hacía Café Concert. Exactamente. Tomás, porque... Mario Gatica era otro que hacía Café Concert. Otro que hacía Café Concert también. Azócar. Miguel Ángel Bravo. Azócar también. Miguel Ángel Bravo. Pero claro, ellos estaban desde un punto de vista mucho más teatral y de ahí iban en camino hacia el stand-up. Era como un showman el... Claro, un monólogo. Que bailaba, cantaba... Pero Miguel Ángel Bravo, muy talentoso. Toca el piano increíble. Se fue a un... A una, no me acuerdo dónde se fue a... se me olvida el nombre. Pero vive fuera de Santiago ahora.
Lo tenía yo antes de vecino en la comunidad cuicológica. 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 Estamos de vecinos. Yo no estoy en la cuicológica. Está un poquito más pero abajo. Pero estoy cerquita. Claro. Cerquita. Recuerden que estamos aquí en CF Radio. Nos pueden ver por todas nuestras redes sociales. En Facebook CF Radio Chile, Twitter CF Radio Chile, Instagram CF Radio y YouTube CF Radio Chile. Y nos pueden llamar al 948-550148 y mensajes de WhatsApp a más 569-3661-5817. Estamos junto a un gran invitado, Arturo Ruiz Tagle. Cuéntanos. Y si nos quieren ver más, más cerca. Más cerca. Pueden ir hoy día al Comedy. ¿En serio? Sí, vaya a estar tú. Ah, estoy yo. Junto a Remigio Remedy. Remigio Remedy. Vamos a estar en el Comedy. Todos conocen dónde queda el Comedy. En la Seminario calle, 614. Ahí en la esquina de Malaquías Concha. Exacto. Ahí es el panorama de Santiago del stand-up. Si usted, por ejemplo, anda visitando a la familia, claro, de provincia, y la única oportunidad que tiene usted de ver un comediante es en el casino cuando lo contratan. Claro, acá vaya para allá. Vaya al Comedy. Todos los días hay comedia. Claro. Todos los días. Si lo puede ir hoy día, qué sé yo, puede salir. Hoy es que el viernes vamos a salir. Y el viernes no va a estar, no, no va a estar el viernes. Pero el viernes yo voy a estar en el Cachafaz. Si no puede hoy, vaya el viernes. El viernes el Cachafaz, que en otro lado, en Avenida Italia. Ahora, si no puede ir el miércoles ni el viernes, usted el día sábado vaya a Santa Filomena a escuchar música cebolla con los Reyes Cebolla a la SCD junto al The Fat of the Fruit, que va a estar cantando con esta agrupación de los Reyes Cebolla, que es bolero, balada. Hola, yo con los Reyes Cebolla está bueno. Está ¿usted contó que estuvo en México? Sí, con Swing del Mono, muchas veces he contado. De ¿usted hecho, contó que pololeó con la Mon Laferte cuando no era famoso? No. ¿Por qué no contaba eso? Mentira. ¿Por qué no contaba eso? No pololeó con ella. No, porque ella no lo tomó en serio. No. ¡Ah! Lo tenía como un muñeco, lo andaba trayendo como un muñeco inflable al Gustavo. Le salió una joroba a la Mon Laferte, se andaba con la guitarra y el Gustavo para todos lados. No andaba mentira, con la Mon Laferte, andaba con la Montserrat. Mentira. Así no, ni que ahora no puedes. Pero decir, que así trae, no puede hablar de nada de mujeres porque ya estoy, soy un hombre casado. Se casó, Gustavo. Vengo llegando de Nueva York. De luna de miel, así que la tercera la vencía. La tercera la vencía. Ahora sí me amarro para siempre. Claro. Como un, como no, un no hizo fiesta. No hizo fiesta. Nos gastó toda la plata en el pasaje. Exacto. Qué weá fiesta para que chupen los weones. Claro, después sacan pelando. Uno se enferma, no le llaman ni pasar como está el resfriado, weón. Y te andan pelando. Te andan pelando, cuando un culeado brutado. Todo eso. No, claro, no. No, mira, la comida estaba buena, había harto, pero no, igual no me gustó esto. No, ¿para qué? No, ¿para qué? No, y se curó la novia. No, y la tía caliente, no. Si la tía caliente andaba tras mí, ¿para qué vamos a contar? Claro, no. Así y la abuela curada. Pasaje nomás a Nueva York. A Nueva York, ahí están los petardos. Mira qué lindo. Oye, ¿qué se da más bonito? ¿Es la tercera vez ya que te casáis? No. ¿Antes no te habías casado? Sí, me había casado una vez. Tuve varias relaciones entre medio. ¿Pero te divorciaste tú? ¿Te casaste así? Yo me divorcié. Y una vez casé uno. Bueno, yo he casado a harta gente. ¿Ay, casado? Sí. Pero tú debes de ceremonia. Mira, una vez, una familia, una pareja, no le había salido el divorcio. ¿Ya? Y tenían a toda la familia invitada. ¿Y qué hacemos? Así que contrataron a un actor para que hiciera de juez. De juez. ¿En ese tiempo era conocido ya? No. No. ¿Sí? No. Me sobreactué después porque dije, tómese de las manos y la Te fuiste en la mística. No, pero de verdad. ¿Sí? No. ¿Eh? ¿Y engañaron a toda la familia? A la familia del novio, de la novia, no me acuerdo si del novio o la novia de la familia. No me acuerdo. Después me lo he encontrado ellos. Hoy te acordás, y la verdad, son los casos. Y una vez casé unos colegas que vivían en la comunidad. Ya. Que eran dos hombres. Ya. En ese tiempo no se podía, entonces. No había. Entonces vinieron a hacer una fiesta y yo fui de sacerdote. Con un gorro de papa. Y ahí.
Y hice la rutina de la rutina de Jesucristo y todas esas cosas que hago. Hice la toma Sodoma y Gomorra. Y le gusta mucho la historia de Sodoma. Le llegó. No, y los casé, pues, con show. Claro. Claro, el cura era chistoso, pues, con la pura hueá. Mucho antes que la misa pop y todo el cuento. Sí, sí. Ese, yo tengo una rutina, pero parecía la de Jesucristo, que es del anti-show. Y que terminaba con que después llegaron los hueones y me contaban, oye, tengo un chiste para ti. Me contaban el chiste que contaba yo al final, porque yo lo remataba con que llegaban con jale y toda la cuestión. Pero después ya como llega, y yo después lo dejé hasta ahí nomás. Ahora cuando la hago, esa la última cena, la hago hasta ahí nomás. Hasta que se pierde Jesucristo. Porque lo demás ya no, porque le decían a la Marianela, a la Magdalena, le decían, no le den más coca a esa weona, se puso a llorar. Hace mal la weona. ¿Ah? Santo Tomás decía, ver para creer. San Pedro decía, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Pero son chistes que no se pueden contar, ¿no es cierto? Cuando tú ves un evento cuico. No podí. ¿Podí guiar con la religión? Con el tema. ¿Qué te pasa con el tema del humor y la censura? Yo creo que hoy en día igual podí. Yo creo que se puede contar todo pero depende todo de mucho del público. Cómo, depende del público y cómo lo dices. Sí o no. Porque tú puedes hablar de espermio y suena bien si lo dices, te hablas de espermio. Claro. ¿Cachai? Si habláis, te podí. No, si habláis de dame tu leche, es otra cosa. Yo tengo otro contexto, te subicáis. Y si le hacís un chiste que es leche condensada, es gracioso. Es gracioso. ¿Cachai? Claro. ¿No? Pero depende del público también. Claro. Depende del contexto. Por eso el Coco Legrand dice que hay que tener tino y criterio. Ah, maestro. Claro. Por ejemplo, cuando yo contaba chistes de repente en el Sábado Gigante en la tarde, a las 4 de la tarde con la Vivi Kreuzberger. Ya. Yo no podía hacer una crítica social, que la venta del agua, no sé. Claro. Tenía que contar un chiste para la gente que estaba viendo ese programa, que era seguramente una familia, a veces alguien enfermo, un abuelito, una abuelita, ¿cachai? Humor familiar. Entonces tú te metías ahí. Claro. En pero onda. Uno tiene esa cosa que debe ser un poquito más irreverente y a claro, veces... Claro, eso, pero depende del público, porque ese público, esa irreverencia la va a encontrar como, la va a tomar como una falta de respeto y una molestia más que una risa, porque no te puede molestar, porque uno es un entretenedor. Ahora, si en la entretención hay contenido, mejor. O sea, yo no me acuerdo del tema del cartel allá en Morandé, porque me echaron, porque me tienen tanta mala. Sí, Alfonso López parece que me tiene mala. Sí, no son todos. Pero es que yo después volví. Yo no me acuerdo. Yo después no volví al Morandé. Lo que pasa, el contexto era que estaba George Bush en Chile. Ah, ya. Ese era el contexto. Y nosotros con los limpiadores hicimos varios chistes de Bush. Pero llegaban hasta ahí. Y ese día teníamos una rutina que estaba bastante pobre, por así decirlo. Hacíamos chistes con Gonzalo Cáceres, Miguel Piñera, fue bonito, los limpiadiros. Puro chiste así que ya habíamos hecho. Mira, claro, entonces se pasaba la de Paulianín. ¡Paulianín! La de la mañana del 13. Oye, Paulianín, la que vivía a la viña. Pucha, la Paulianín. Oye, la de la cosita. Oye, la del petacha. Oye, Paulianín. No pesca. ¡Vieja loca! ¡Ahí vino ahora! Pero con cariño, claro. Con respeto. No sé, esa roja, la Paulina Nino. No, pero era recordar una rutina, ¿no? Claro, yo trabajaba un tiempo con estuve ahí haciéndole. Tuve una asistencia en su programa hace poco. Oye, saludo a la Paulina Nino. Está haciendo radio también. Sí, por la radio Universidad de Chile. Exacto. Oye, y. Entonces era yo mostré un cartel, lo que sé es que estaba justo la PEC, que es donde se firman todos estos tratados como el comercial, exactamente, el TPP, Tratado Transpacífico, todo eso. Que yo no soy globalista, soy antiglobalista. Uno le puede decir, oye, facho, no, al contrario, soy un conservador anarquista.
Conservador anarquista. Anarquista, conservador. Anarquista conservador. Aclara el concepto. Después lo explicamos, porque eso da para otro. Es filosofía. Eso claro, es filosofía pura ya. Oye, entonces. Se están haciendo unos tratados que, por ejemplo, está lo de las concesiones a las carreteras, cosas que quizás nosotros no lo vemos en el macro, es tan grande, pero después nos afecta en el micro. Sí. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el royalty de las mineras y muchos temas más. ¡Bum! Terrible. Por ejemplo, ahora nosotros no podemos expandirnos como una empresa, como un país autogenerador de sus propios recursos. Entonces vamos a tener que siempre comprarle a los demás los elementos manufacturado. Con el video, claro. Nosotros en momentos claros somos los mayores vendedores de cobre, pero en este momento estamos vendiendo Chuño y Cosesa y todas esas empresas que hacían planchas de cobre ya no trabajan. Entonces tenemos que comprar el cobre a China o Alemania. Y bueno, y en China viven los tipos, qué sé yo, por supuesto. Los alemanes, cuando producen cualquier cosa, mandan a hacer las cosas a China y los manufacturan. Casi todo es chino ya. Y lo crean en Alemania, claro. La bicicleta alemana, pero el marco es chino. Claro. Y lo terminan a hacer en Filipinas, ponte tú. Pero entonces, acá con el entonces nos pagan el. ¿Ah? Y muchos metales. Entonces hay que pagar los aranceles, subir los aranceles para proteger la industria nacional. Pero en Chile no tenemos industria nacional. Y tenemos nosotros compañeros, amigos de nuestra generación. Muchos estuvieron en colegios industriales, que son tremendos, claro. ¿Cierto? Y no tienen metalúrgico o eléctrico, claro. Y no tienen electrónico y no tienen campo. Claro. La minería nomás. Porque no tenemos industria, pues. Claro. ¿Cachai, no? Sí, bueno, entonces yo ese momento mostré un cartel, que era un cartel que era del Foro Social Chileno. Porque era, o sea, el Foro Social Chileno, que era un foro que se hacía en el centro de Alta Alameda, y se hacía una protesta, una marcha, desde San Diego, la calle San Diego, me acuerdo, hasta Plaza Italia. Por supuesto, esa marcha después fue. Eran unos cabros, eran puros cabros chicos, te juro. Cabros chicos, medio rubiecitos, todos con la cuestión de la intifada, qué sé yo, pero eran puros pendejos que dejaron la cagada esa vez, después. Yo nunca he estado de acuerdo con con la violencia. Venga de donde venga, o sea, yo estoy en contra de los obreros blancos, no puedo estar de acuerdo con el bombo FICA. Porque yo estuve en las tomas del Liceo de Aplicación en el año 86. Sé de dónde viene esto. ¿Ah? Y yo siempre he dicho las cosas como son. Ahora es súper de moda estar progre. Ahora está de moda estar progre, pero el bombo FICA antes contaba chistes de gallego. Cuando las papas quemaban. Nunca se manifestó contra Pinochet ni nada. Ahora, Mapuche Lover, toda esa weá. Yo soy anarquista conservador. ¿Ah? Claro, hoy en día, bueno, en general, el tema de, por ejemplo, hacer humor político, tú haces bastante humor político. Aunque no parezca, pero sí, hay harto humor político. Yo siempre encuentro que es súper complicado ese espacio. Por ejemplo, yo encuentro un maestro al Palta Meléndez. Creo que sus rutinas de lo que hecho en Viña son súper buenas y humor sí, político, súper pulsante. Y siempre ha sido humor político. Siempre lo he hecho. Y aunque poco aunque valorado, antes, man. Hoy en día, antes, ¿dónde está? ¿Dónde? O sea, yo sé que hace su pega. ¿Hay quien también ha sido humor político? También no salen en los recuentos del Festival de Viña, el Platón Humor. Platón Humor. La otra decía, oye, pero Bombo Fica, Palta Meléndez llevó el humor político de Viña de nuevo. No, el Platón Humor imitó al almirante Merino, weón, y estábamos recién entrando en la democracia. Remember that, Platón Humor. Platón Humor, mira, y no están los recuentos de Viña. No, están los recuentos de Viña. Hay otro que tampoco, y lo muestran solamente el cocho. El Platón Humor era el papá del pozo. De los dos pozos. A los pozitos. Son dos actores. El otro que no sale tampoco, Goodman. Goodman, no, ese no me acuerdo. Goodman es un tipo que actuó justo el mismo año de cuando cantó Libre nuestro amigo Bigote Roset. El mismo año, el año 74, y Goodman murió. Era un artista que había hecho su carrera en México. Hablaba en francés, hablaba en inglés. No. Incluso cuando se hizo una película de Cricri, que es un tipo que hace canciones para infantes en México.
le hicieron una escena para incluirlo porque era muy famoso. Y Goodman murió de un balazo en una gira al mes después de la actuación en Viña del Mar. No. Sí, de un balazo, una patrulla militar los paró, y el que manejaba era Barry Richard. Y el bigote no se quiso subir al auto, los paró una patrulla militar y no lo obedecieron. Y un militar disparó al parabrisas del auto trasero y mató al humorista Goodman. Año 74. No tenía idea. Tenemos un desaparecido los humoristas. O sea, no. Un muerto en realidad, no un desaparecido. Oh, Goodman. Después, ¿y cuál era el nombre? Esto quedó bien en las sombras porque la señora trabajaba después contratada en el Ministerio de Defensa como secretaria. Y el hijo sacó hace poco la historia. Mira, yo lo voy a buscar aquí en el. Mire, interesante, ¿eh? Y solamente cuatro minutos. Y ese año, tú ves el show de Goodman, se parece mucho a lo que hacen algunos comediantes de stand-up comedy ahora. O sea, no está muy. ¿Y eso está en las redes? Hay una pequeña actuación de cuatro minutos. Arriba en YouTube. En YouTube. De Goodman, no te puedo creer. Hace unos chistes de Onassis y hace como que tiene el pene grande, así, hace un gesto con el micrófono. Bien. En ese tiempo, año 74. Hugo Goodman. Y mira, yo lo he hecho esto en otra radio. Y si pongo aquí, a ver si se escucha. Nada. Y tú lo podéis buscar ahí, Hugo Goodman. Escuchemos la rutina de Hugo Goodman. Goodman. Sí, escuchémosla, está bueno. Para saber. Este tipo lo mataron en el año 74. No te cachai, que a mí me gusta estudiar esta cuestión. Sí, po. Es un estudioso. Mira, Goodman, Platón Humor, Palta Meléndez. Hugo Goodman era internacional. No le gustó mucho la rutina al gobierno militar en ese tiempo. Porque era patúa, era para el tiempo. Entonces puede haber sido premeditado, tú decís, de más. No, yo creo que fue un accidente, ¿no? Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Escúchame. Después de estar 17 años afuera, veo histórico, caras con los permisos en la foto. Y estuve 17 años afuera de Chile. El mejor fotógrafo de Chile. El otro día fotografié un muerto, le salió movido. Bueno, para tantear el público, probando. Mi mejor imitación, una imitación a Onassis. Vamos a seguir haciendo ahora. La imitación a Onassis. Esa con el micrófono tenía fama de que era. Era como tuyo. Sabemos. Ya los tanteé, ya veo que están con ganas de divertirse, pero voy sacándonos la ropa. ¡No! Bueno, vamos a la ropa. Quiero decirles primeramente que me disculpen. Llegué un pasado. Poquito atrasado, la culpa americano. No es mía, ahí está culpable. El pianista, el señor pianista, es un eminente, es un eximio. Antes era un simio, lo vestimos y lo pusimos a tocar el piano. Él me dice, Goodman, vete corriendo al hotel porque tu señora te está engañando con otro. Te equivocaste, no era otro, era el mismo de siempre. Ahora me dice Cornelio Goodman, el cornomímico sudamericano. Uso sombrero de vikingo. Pero un día llego a mi departamento, encuentro a mi señora despeinada, un resto de cigarrillo. Mi señora no fuma, sospechando lo peor, me asomo debajo de la cama. Efectivamente, vi un tipo escondido debajo de la cama. Y le digo a mi señora, ¿y ese tipo qué hace ahí debajo de la cama? No sé, hace un rato estaba aquí arriba. Tenía razón, mi quinta coche. No, yo no quiero aplausos, yo quiero dinero. Tenía razón, mi quinta coche, cuando dijo, las mujeres, mientras más malos pasos dan, mejores zapatos llevan. Como el otro día, a mi señor le dijeron que la señora lo estaba engañando. Se va corriendo al departamento, se pone a buscar por todos lados. Nadie, se mete a buscar debajo de la cama, nadie, cuando siente que alguien corre. No alcanza a llegar a la puerta, se asoma por la ventana. Efectivamente, ve un muchacho que va huyendo en un carro convertible, en un auto convertible. Para vengarse de él, tomó un refrigerador y se lo tiró por la cabeza. Segundo acto, se ve el cielo. Este chiste lo cuentan todas las personas que recién han fallecido. Aparece un joven y San Pedro le dice, ¿usted de quién murió? Fíjese, San Pedro, que yo fui a ver a mi mamá, se puso muy malita, salí corriendo a buscar un doctor, cuando iba pasando con mi auto frente al edificio, no sé, un tercer piso, alguien me tiró un refrigerador en la cabeza y me mató. A rato aparece otro tipo, ¿y usted de qué murió?
fíjese, San Pedro, que yo fui a mi departamento sospechando que mi señora me estaba engañando con otro. Me puse a buscar por todos lados, sentí que alguien corrió y asomé por la ventana. Y vi a este joven que iba huyendo en un auto convertible. Para vengarme de él, tomé un refrigerador y se lo tiré por la cabeza. Con el esfuerzo que hice, me dio un ataque al corazón y fallecí. Al final aparece otro tipo. ¿Y usted qué murió? Fíjese, San Pedro, que yo tenía una aventurita, una señora casada. Cuando llegó el marido, no sabía dónde esconderme, se me ocurrió meterme dentro de un refrigerador. Buena, buena. Lo hubiéramos salvado a los tres, dice el otro remate. ¿Te acordás, no? Sí, ah, sí, me había visto el refrigerador, lo hubiéramos salvado a los tres.